Un mensaje que quiero compartir con ustedes. Esta es la decimosegunda ocasión que tiene lugar esta carrera por los héroes de Colombia. Y corresponde este año al año del Bicentenario, al año donde todos reflexionamos sobre lo que hemos sido como país y también lo que queremos ser hacia el futuro. Pocas veces tenemos la oportunidad de expresar con tanta alegría y con tanto honor lo que sentimos por los héroes de nuestro país. Hombres y mujeres que con abnegación, que con entrega están recorriendo el territorio ganándose el corazón y la conciencia de la ciudadanía y motivando al país a ser siempre un mejor lugar. La Corporación Matamoros le ha, le ha servido a esos héroes como un instrumento para recibirlos, para acompañarlos, para brindarles capacitación, para brindarles acceso a oportunidades. La Corporación Matamoros ha servido como un catalizador de afecto hacia nuestros héroes y también ha servido como un mecanismo de conciliación y compañía para muchos que han sido afectados inclementemente por la violencia. Hoy quiero que todos ejerzamos ese derecho nuestro a movilizarnos, a caminar, a correr y que en nuestros corazones llevemos a los héroes de Colombia y a sus familias que hoy les digamos gracias y que cada vez que veamos un miembro de la fuerza pública no perdamos la ocasión para estrechar su mano, para darles un abrazo y decirles gracias por servir a Colombia. Yo quiero que hoy todos nos unamos en esa sola consigna, la de estar con ellos. Aquí no hay nada distinto a un homenaje que les rinde Colombia que todos los aquí presentes, con los deseos de correr, con los deseos de caminar, con los deseos de expresar su cariño, nos pongamos la mano en el corazón y le digamos a los héroes, estamos con ustedes y con sus familias. De verdad que este año del Bicentenario es el año donde tenemos que recordar las gestas heroicas de nuestros antepasados, pero también las, el heroísmo del presente. Una fuerza pública que está defendiendo las selvas de Colombia contra la deforestación, que está luchando contra el narcotráfico, que está protegiendo los recursos naturales, que enfrenta la minería ilegal, pero que tiene también sus batallones de acción integral, que tiene también sus batallones de ingenieros. Que tienen nuestros policías, en los miembros de la Armada, de la Fuerza Aérea y del glorioso Ejército Nacional, los custodios y los garantes de nuestra Constitución. Que hoy toda Colombia se una en esta camiseta verde oliva para decirle a los héroes: son el orgullo de Colombia. Muchísimas, muchísimas gracias.